Desde la Concejalía de Urbanismo hemos dado al Obispado la licencia para construir esta nueva iglesia con una capacidad para 331 personas en una parcela que se encuentra situada en la calle Milán del polígono de Santa Ana. Una de las particularidades es que todo el edificio proyectado va a estar adaptado para así poder garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, incluyendo también el aseo. La distribución del inmueble cuenta con una planta, sótano, provista de la sala destinada a la instalación de protección contra incendios y la escalera de comunicación con el resto del edificio. En la planta baja también estarán el templo principal y la capilla, mientras que en la primera planta estará el coro. En cuanto al plazo de ejecución de la nueva iglesia, pues contamos que será con aproximadamente 18 meses y cuenta con un presupuesto de más de 600.000 euros.